Ayer lunes se llevó a cabo el acto de posesión de la nueva rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, la maestra Emma Polanco. Sobre este particular, la educadora Luz Helene Plata, quien fue la presidenta de la Comisión Electoral de las Elecciones en el recinto San Francisco de Macorís, califica de trascendental esta nueva etapa de la Casa de Estudios Superiores. Constituye un hecho histórico trascendente. La maestra Emma Polanco, nuestra rectora, hará una gestión excelente. Así lo esperamos, tenemos expectativa. ¿Por qué? Porque tiene una tradición, conoce la universidad, ha trabajado en todas las instancias y al llegar a la máxima, ella ha presentado un proyecto bastante viable. Dijo además sentirse satisfecha de este paso para la universidad, para los docentes, estudiantado y sobre todo para las mujeres. Que en la historia de la República Dominicana y en la historia de la educación superior quedará ella registrada como la primera mujer rectora. Constituye para nosotros las mujeres también un orgullo, porque necesitamos que en todas las instancias se le dé la participación que nosotras las mujeres merecemos. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.